¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarme. Mi nombre es Jerry. Espero, como siempre, que este video te encuentre con muy buena salud. Hoy voy a estar jugando un poco de Final Fantasy VII, The Remake. Si tienes alguna pregunta o petición, por favor, házmela saber en los comentarios. Y como siempre, un like y el que te suscribas se te agradecería de gran manera. Pero bueno, entonces vámonos. Mentiras, vámonos. Yo estoy chequeando que no se puede entrar eso. You two ready? ¿Listos? Try not to get yourselves killed. Traten de no morirse allá adentro, dice. Para nuestra siguiente pelea invitamos a dos jovencitos, una pareja, dice. Una... ok. Presentamos a Cloud y Aerith. Piérdanse, váyanse a su casa. Esto es. Una pareja, no la frieguen, dice. ¿Qué anda con el... ¿qué onda con ese tubo? ¿Vas a darnos un bailecito, chamaca? Qué linda es. Ok. Ahora estoy enojada. Ay, qué... qué adorable. Aquí. Los que se van a enfrentar ya tuvieron su apetizadores, como el platillo de comida que le dan antes de la comida. Ay, ay, ay. Oh, man. Oh. ¿Trajeron animales? Dice. Oh, pero por primera vez, ¿ah? No hay regla que dice que tiene que ser hombre con hombre, dice. Órale. Hijos de su madre, ok. Se ven cabrones esos. Y la cola tienen arriba. Está suave el diseño de esos. Ok. Dale, dale, dale. Uy, ahora se puede. Ahí quedaron. No lo puedo creer, dice. Bien hecho, es. Dice nada, algo que no lo esperamos para nada, dice. Los ganadores de nuestra noche, de este encuentro, son Cloud y Aerith. Bien hecho, Eso es una manera de hacerlo, dice, buen equipo. ¿Qué pasa? Las reglas no tienen sentido, dice. Sí, tiene razón, pero tal vez nos va a ir mejor en la siguiente. No, lo dudaría. Es mejor esperar lo peor, dice. Ok, vamos a sentarnos para curarnos. Ok, yo creo que... Claudia, ya va a comenzar dentro de poco su siguiente encuentro. Por favor, acérquense a la puerta. Ok, vámonos, Ares, vente. Eso es lo que le llama suerte de principiante. El siguiente no va a estar tan fácil. ¿Listo? ¡Listo! Entonces recuerda, trata de no morir. Es lo que tratan todos. Para el segundo encuentro, dice, en las semifinales. Les presentamos a la pareja sortudo, dice. Oh, ese es el que dice las palabras negativas. Yo pensé que era alguien del público. Se cubrió la boca y dijo algo malo. Los que se le oponen son ladrones, asesinos.
Los peores de los peores. Damas y caballeros, se queden sus bolsas. Porque es posible que ya les hayan robado sin darse en cuenta, dices. No, no, son aqueos a los que trompeamos la vez pasada. Son aqueos, dice. ¿Qué? Son esos. Ahora sí, dice. Les vamos a dar una trompeada a cada uno. ¿A qué saben los...? Estos son bien tontos, estos cuates, bien tonterías. Ok. ¿Más de ellos? Ok. ¿Hay uno con pistolas? Okay. ¡Ey! Eso es hacer trampa. La única regla aquí es que no hay reglas. Chico no dice que está ok. Oh, Corno dijo que está ok. Esto es ridículo. Dice, los ads no les favorecen, dice los. No vean hacia otro lado o se pueden perder la mejor parte, dice. ¡Vámonos! ¡Hijo de tu madre! ¡Me lo están trompeando! Vamos a ver... ¿Qué es este? ¿Infinity Zen? ¡Miren lo que hizo! Ahí quedaron. ¿Qué acabo de ver, dice? Eran dos contra... No sé cuántos eran exactamente, pero son los ganadores del siguiente, de la última... Oh, ahí están. Aquí les golpeamos. Una vez más, Cloud y Aerith. Oh, miren, sí nos quitaron algo de vida, ¿eh? Tan linda Aerith como corre. No, miren, ahí está aquel. Ese chamaco es alguien especial. Pues claro que lo es. Yo fui el que le hice el masaje. Su mano, su palma me dijo un gran cuento y me contó muchas cosas. Él ha evadido la muerte muchas veces, dice. Los dos estamos aún con vida, tú y yo, dice. O él y yo. No sé. Llámala. Ahí vas de nuevo. Un día estos, tu suerte se te va a acabar, dice. Cuando yo caiga de gracia, tal vez caiga en tu parlor de masajes. Ese es un error que nunca voy a volver a repetir. Miren qué cuerpo le hicieron. Tienes que admitirlo, Andy. La manera en que se mueve es increíble. Andy. Órale. El siguiente es la gran final, dice, sí. Yo pensé que iba a estar feliz. Nada más estoy pensando a quién nos podemos enfrentar. Pero tú sabes que llegamos así de lejos. Yo estoy seguro que podemos con cualquier cosa que nos tiren, dice. Tum, 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 tum. Cloud y Aerith. La última pelea va a comenzar dentro de poco. Por favor, denle hacia el portón. ¡Oh, miren! Yo creo que nos están dando eso, ¿no? Nada mal. Descansen, asegúrense de descansar bien, dice. Ok.
Aquí está aquí el cuate. Oh, ya no está aquí. Oh, miren, ahí está aquí el uno de los que trompeamos. Esto significa que no. Ah, esto significa que no me tengo que hacer el muerto ya más. Tengo tanta hambre. Vente, a ver. Ustedes dos me han probado o equivocado. Dice, son muy buenos. Dice, este es el final. Dice, ¿están listos? Tengo mucho dinero apostado en ustedes dos. Gánenlo por mí. Ok. Damas y caballeros. Nuestro tiempo ya casi llega a un final, dice. Es que solo nos queda un solo encuentro más. Yo sé, estamos tan tristes como usted dice. Pero damas y caballeros, todo lo bueno tiene que llegar a un final. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar como ser tan... gritar tan alto que nos van a escuchar hasta arriba, dice en el plato. La pareja con un gran amor por desangrar, por, ¿cómo se dice? No, gran amor por regar sangre, dice, como que somos muy violentos. ¿Por qué está así? Qué raro, ¿cómo está él? Anda, vamos, vamos, dice. Pueden hacer mejor que eso. Y ahora, ganadores 5 veces del torneo. Máquinas de matar, dice. Los ejecutores eléctricos. Ah, van a ser dos máquinas, ¿verdad? Ay, 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 ay. Lo bueno es que le hace electricidad. Robot. More como armor de Shinra. Eso es gran trampa, dice. ¿Quién va a salir de acá con 1,000,000 de guild? Alícense, dice. Una pelea que va a estar en toda la, por el resto de nuestra historia, de la historia, dice. Ok. ¡Ay! ¡Ay, cabrón! Hijo de su madre. ¡Pobrecita! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Demasiado duro? Ok, ahora sí. ¡Uy! ¡Pobre Cloud! ¡Pobre Cloud! ¡Vamos, Cloud! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! Vamos a curar a Cloud. Yo me voy a encargar de ti. ¡Pobrecita! ¡Me la vamos a guardar! No. ¡Uy! Ahora sí. Take the lead. I'm coming.
Me tocan. ¡Ay, pobrecita! ¡Uy, me la voy a matar! ¡Uy, pobre Clau! ¡Uy, ya casi, ya casi! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, bien! Ahora sí vas a ver Gandaya. ¡Ya quedó uno, ya quedó uno! ¡Uh! ¡Ya quedaron los dos! Y los ganadores, el dúo dinámico, Cloud y Eres. Mis condolencias. Oh, estás tomando esto bastante bien, dice. Yo pensé que ibas a echar un a lloriquear un poco, dice. Dice, cuando lo apuestas todo en una moneda, tal vez es, hay veces que la dama suerte te jode. Ella también sabe que la moneda es la misma de los dos lados. Hasta pronto. Y ahora, tengo un premio que colectar. Lo siento, la dama va a tener que esperar. El don pide que les demos un más match. ¿Qué? Dice, si ganas, entonces se le paga de lleno. Espera un minuto, dice. Eso es lo que él dijo, no yo, dije. Una pelea más. Ahora que ya terminamos, podemos ir a salvar a Tifa. Vamos de regreso a Madame Mims. La que te cambies y después nos vamos con Cornelius. Siento traerles malas noticias. Todavía tienen una pelea más, dice. ¿A qué te refieres? A la gente les gustaron ustedes demasiado, dice. La gente estaba apostando demasiado, dice. Más de lo que jamás han apostado. Corneo va a sacarle esto lo más que pueda, dice. Entonces, ¿qué significa eso? Ustedes dos se enfrentaron a... si ustedes se enfrentan al que Corneo escoja, van a ser ganadores, dice. Ese, pero eso no fue el trato. ¿Tú crees que yo no sé eso, dice? Ese bastardo quiere como... hace lo que quiere, básicamente. Pero esa es la manera en que... Corneo es el que hace las reglas aquí. Pero si ustedes ganan esto, Corneo va a tener que aceptar su victoria. Y la gente se va a asegurar de que lo haga. ¿Esta es la última? Eso espero, dice. Hijo de su madre, Corneo, tranza. Ok, vamos a descansar un poquito. Bueno, pues a ver qué nos espera. Anda. Ese dinero que van a ganar va a pagar por su vestido. Ah, ya no está aplaudiendo. Viéndolos ustedes pelear, me erizó la piel, dice. Espero que la siguiente pelea sea mejor que la última. ¿Listo para trompear? Ya ni siquiera me importa el dinero, dice. Solo quiero ver que ustedes lo ganen todo, dice. Enséñenles lo que ustedes tienen. Jaja, qué buena onda, cómo cambié de parecer. Este es la pelea de estas noches ha sido un espectáculo como nunca antes, dice. Y sí, nosotros también estamos decepcionados de saber que
pensamos que iba a terminar, pero no, dice. Corneo ha querido una pelea extra, dice, como sorpresa. Participando en esta pelea va a estar el dúo dinámico que ha vencido toda la competencia, Cloud y Aerith. Aquí, Cloud. Míralos, son tan adorables. Tú eres el hombre, Cloud, dice. Aerith, te amo, cásate conmigo. ¿Quién se le opone? Un horror que no se puede pronunciar, dice. Bastante, todo el tiempo ha estado impresionado y como en prisión. ¿El secreto en qué? ¿Cornel? Entra. ¿Una casa infernal? ¡Oh! Aquí es donde vamos a enfrentar una casa y... ¿Una casa viva? ¡Qué tonto, verdad! ¡Qué tonto está esto! Y sí, ya me imagino que me va a costar mucho, hombre. Me hubiera puesto algo para saber sus debilidades. No me lo puse en materia. ¿Es solo una causa? ¿Una casa? ¡Qué tonto esto! Esa no es una casa ordinaria. La manifestación de pura maldad, dice, contra la pareja más cabrona de todas, en todo Midgard. Yo sé que nunca han visto una pelea como esta, dice. Van a cantar canciones de esta noche por generaciones, dice. Mantengan sus ojos abiertos, damas y caballeros. La última batalla comienza ahora. ¡Démosle! ¡Quítate! ¡Ahí! ¡Ahí, quítate! ¡Uy! ¡Ay, cabrón! Joder. ¡Ah, pobrecita! ¡Ay, cabrón! Ahí arriba está. Ah, cabrón. Ah, qué mala onda. Ah, yo me veo que el fuego va a ser bueno. Uy, le están saliendo manos. ¡Ay! ¡Ay, me la comió! ¡Se comió a mi Aerith! ¡Ay, me la mató! ¡Pobre! ¡Ay, hijas de tu madre! Vamos a darle otra vida. Oh, está llena de vida. No, Ether no.
¡Oh, podemos hacer summon! Ok, ok, ok. Vamos a hacer summon ahorita. ¿What? ¡No la frieguen! ¡No! ¡Ey! ¿Me desmayaron a Cloud? Espera. Es un poco decepcionante, dice. Aquí vamos. Esta vez le estoy pegando todas sus debilidades. Ares, ya tenemos lleno. Ok, Cloud está bien bajo. Pero le vamos a dar algo. ¿Qué está pasando? ¡Quítate, cabezona! ¡Quítate! ¡Ay, corre, 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 corre! ¡Ay, hija de tu madre! Todavía nos agarró. Ah, ¿ya podemos hacer un summon? ¡Wow! ¡Qué rápido! Arcane, ¿Cuál? Vamos a probar esta. ¿Un summon? ¿Le hacemos? Mejor lo hubiera hecho al final, ¿verdad? Quiero. Es una gran bestia este cabrón. Ahora sí. Vamos a curar a Ares. Spells, abilities, items. Espérame, ¿no lo curó? Eso. Ah, pero lo malo es que ahorita es de fuego, hombre. Eso también no le va a hacer nada. Es impresionante. Cuidado, Cloud. Arrow. You'll be blown away. Ares is breaking down barriers and peddling pain. Here it comes. One more shot. These hills are beating us. Vine. Hijo de tu madre. Ares gets a double dose of neighborly hatred. Feeling chilly? Take it over. Blizzard? Vamos a darle vida a Eric. The house isn't messing around today.
Cuidado, 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 cuidado. No, 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 no. ¡Qué tranzas! Ya valí. No. Nah. Vamos a levantarla, pues. Un barrier me hubiera salido bien, no sé por qué no me lo tomé. Right. Keep it together. This housewarming party is putting Belle up to the test. One more shot. Are they strong enough to pull through? Hija tu madre. Hijo de su madre. Tiene fuego, tiene fuego, tiene fuego. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Fire? No. Ahorita es donde se va a poner pero cabrona la cosa. A sanar, a sanar, a sanar. Vamos a sanar a... Iris. Hijo de tu madre, qué fuerte me le pegaste a Iris. Juego. Uy. Ah,
Ahí está. Ay, ay, ay. ¿Quién es? ¡Eso! ¡Eso! ¡Lo lograste, Zeres! ¡Woohoo! Quítate, quítate. ¡Ahí está! Vamos a curar a Cloud. Vamos a curar a Cloud porque tiene muy poquita vida. Potion. Hijo de su madre, casi me la mata. Ya valí. Ya valí, valí. Muevelas, 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 y muevelas, inútil. Ahorita tiene. ¡Ah! Ya valimos. ¡Ay, pobrecita! ¡Muévete, muévete de ahí, muévete! ¡Muévete, muévela, 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 muévela! Tiene fuego, tiene fuego. Mueve las bolas. Mueve las bolas, 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 bolas. Oh, 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 what a fool hit by the hellhound! There's no way that didn't hurt! Gotta heal first. Get him! Here it comes! One more shot! Why don't you lead the way?
Ahorita tiene hielo, tiene hielo. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Hijos de su madre! ¡Al fin lo logramos! ¡Oh, man! Dejé de jugar este juego por como un mes, quizás. No lo he jugado porque no podía ganarle a esta casa. ¡Ah, qué buenísima onda! ¡Lo logramos, Eve! ¡Lo logramos! Eso. Nos ganamos al público. Hasta ahí. Ahora sí. Qué suave. Ese muchacho. Qué raro que muestres interés en alguien. ¿Qué harás ahora? Qué suave, qué buena pelea. Increíble, pero la verdad, no hubiera podido pasarla si no hubiera buscado en YouTube cómo es que le hacen para ganarles. Why didn't you tell me you guys were gonna kick so much ass? Can I get your autographs? ¿Por qué no me dijiste que ustedes iban a patear tanto trasero? Dice, ¿me pueden dar tu autógrafo? There you are. Ahí están. Los he estado buscando a ustedes dos. So, Madame M quería que le diera un mensaje. Dice que hicieron tan muy bien, dice, y que pasen por su tienda cuando termine acá. También está esperando que tal vez te interesen unos cuantos más peleas en este coliseo, dice. Ay, siempre hay acción aquí si quieres, dice. Ok, the Corneo Colosseum is the venue for ferocious arena battles. Y placer en day and night, ok. So aquí puedo practicar bastante, ok. Head to the basement and talk to the staff. Que nada más baje al sótano y hable con la gente ahí, dice. During battle, HP and MP slightly restore after each fight. Ok.